Ciudad de México, El Universal. Guión La Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, confirmó el amparo concedido a Enrique Orcasitas Manjarres, quien fue encargado de la construcción de la línea 12 del metro, contra su inhabilitación para ejercer cualquier cargo público durante 20 años. La decisión de los ministros, emitida por unanimidad, confirmó la orden del Tercer Tribunal Colegiado en materia administrativa en la Ciudad de México para dejar sin efectos la sanción de 7.800.130 pesos dictada contra Orcasitas. En consecuencia, la Corte confirmó la revocación de la resolución dictada por la Cuarta Sala del Tribunal de lo Contencioso Administrativo de la Ciudad de México, de agosto de 2015, en la que declaró que Orcasitas fue el principal responsable de las fallas en la construcción de la línea 12 que corre de Tláhuac a Mixcoac. Por ello, el tribunal deberá emitir una nueva resolución en la que analice la conducta atribuida al exfuncionario, tal como omitir supervisar las tareas que realizaron el director de obras civiles del proyecto Metro, ni las de los subdirectores de obras de apoyo técnico y de obra civil B. Una vez hecho lo anterior, el tribunal podrá determinar si Orcasitas incurrió o no en alguna responsabilidad por los desperfectos de la obra, siempre y cuando subsane las incongruencias, omisión de estudio y violación al principio de exhaustividad, observados por los integrantes del colegiado en la resolución emitida desde hace 3 años. Irregularidades en el asunto están implicados los subdirectores de obras de apoyo técnico y de obra civil B, a quienes se les relaciona con la adjudicación directa de un contrato para supervisar la construcción de la línea 12 del metro, por el que se pagaron los 7.800.130 pesos que el Tribunal Contencioso ordenó a Orcasitas que debía regresar debido a que nunca se comprobó que se hubieran llevado a cabo dichas revisiones. Por ello, también se libró una orden de aprehensión contra Orcasitas Manjarres por el delito de fraude genérico de 5.3 millones de pesos en perjuicio del gobierno capitalino, misma que logró revocar mediante un amparo debido a que aparentemente fue engañado por sus subordinados para realizar la adjudicación directa de ese contrato de supervisión. Los coinculpados exhibieron documentación de los supuestos trabajos realizados por la empresa de nacionalidad mexicana en donde se asentó que tenía sede en Innsbruck y Múnich, Alemania. Sin embargo, nada fue cierto, sentenció el juez octavo de Distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México. En la obra se detectó un sobrecosto de 1.059 millones de pesos, y fallas que derivaron en la suspensión parcial del servicio durante 20 meses. Por este asunto, Orcasitas Manjarres ha sido sancionado otras 2 veces, en una se le inhabilitó por 10 años y en otra 3. Para desempeñar un cargo público. Además del sobrecosto y el contrato de supervisión, Orcasitas Manjarres ha sido señalado porque su hermano, Luis Orcasitas, era uno de los directivos de la empresa ICA, una de las integrantes del consorcio al que se le adjudicó la construcción de la línea 12. Guión Diana Lastiri.